Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy amigos y amigos os traigo un vídeo bastante interesante porque hoy vengo a jugar una partida con los operadores más viejos, con los operadores más ancianos de todo R6, de este queridísimo juego. Pero eso sí, antes de pasar con el vídeo quería deciros de que ahora mismo hay un sorteo activo durante 2 semanas. Básicamente es lo que estáis viendo aquí abajo en la esquina. Estoy sorteando un Battle Pass que tenéis el enlace del sorteo abajo en la descripción, con el cual podéis participar totalmente gratis. Y como yo, simplemente tenéis que hacer los típicos requisitos que hacéis en un minuto. Pues hacéis los requisitos, me paséis captura si acabéis siendo ganadores, y simplemente con eso ya estaría hecho. Así que una vez dicho esto y una vez hayáis dejado un like y os hayáis suscrito al canal, amigos y amigas, os voy a presentar, os voy a enseñar cuál es, en este caso, cuáles son atacante y defensor, los dos operadores más viejos, más ancianos por edad de R6. Empezamos, como bien estáis viendo, por el apartado de atacantes, y nos vamos en este caso a un operador que, cuando yo lo vi, sinceramente no me lo creí que era el más viejo como tal, ¿no? No me lo creía como tal, pero sí, es el más viejo, amigos y amigas. Y no, no es Sledge, no, no es Montañe, no, no es Siana, no, no es Osa, sino que es Cero. Amigos y amigas, estamos hablando de Cero, un operador con 63 años, 8 de agosto, esa es su fecha de su cumpleaños. Y aquí lo vemos, ¿no? Está más calvo que mi madre y que mi padre juntos. Así que sí, vamos a jugar en este caso, amigos y amigas, con una persona que perfectamente puede ser mi padre y de todas las personas que están viendo ahora mismo este vídeo. La verdad que puede ser padre de todos, Cero, la verdad. Así que sí, vamos a jugar en el bando atacante con Cero, que es el operador a día de hoy más viejo por edad de R6. Luego nos vamos a los defensores, ¿no? Y está en este caso Pulse, está Rook, está Doc, está Warden inclusive, pero no, el más viejo, amigos y amigas, el que tiene más edad, está Maestro, está, pues bueno, está Orich, ¿no? Pero el más viejo, amigos y amigas, en este caso es Kite, con una edad de 58 años. Iba a decir 60, la verdad que estaba dudando. Y habréis visto un pequeño corte porque, bueno, he mencionado a Warden y yo digo, hostia, creo que ayer no vi a Warden, pero no, sí que lo vi. Y Warden, la verdad que es bastante joven comparándolo con Kite. Y sí, en este caso Kite, que no se le ve la cara porque, pues tengo este uniforme que la verdad que da bastante, bastante repilus. Pero hoy, en el bando defensivo, defensor, amigos y amigas, el padre de todos, el defensor más viejo, el defensor más viejo por edad, el defensor más antiguo, iba a decir. Pues sí, en este caso es Kite, y como digo, con ese 1,95 m, casi 2 m, que mide mi compadre, tú. El 26 de junio es su cumpleaños, así que amigos y amigas, sí, os presento a Kite y a Cero, los dos superadores más viejos, más antiguos por edad de R6, del juego en general. Así que chavales, hoy voy a jugar una partida con estos dos operadores. Por supuesto, si veo que este vídeo lo apoyáis bastante, haré en este caso otro vídeo jugando con los dos operadores, en este caso atacante y defensor, más jóvenes del juego, más jóvenes de R6. Así que una vez dicho todo esto, amigos y amigas, pasamos con la partida, lecho. Vale, gente, pues ya estaría por aquí. La verdad que me sorprendió muchísimo, hablando un poquito sobre las edades, me sorprendió sobre todo la edad de Cero, tío. Yo sabía que Kite era mayor, pero Cero tan mayor, no, tío. De hecho, me pensaba que Kite era más mayor que Cero, pero me sorprendió muchísimo Cero, gente, de verdad lo digo, Me sorprendió muchísimo Cero, porque que son 63, perdón, son 63 años, y la verdad que es una auténtica barbaridad, la verdad. ¿Vale? Tengo aquí a mi colega San Fermín, que me va a derrotar, fíjate. Lo tengo por atrás. No se va a tirar, no creo que sea tan tonto como para tirarse. Pero sí se va a tirar. Quiero decir, se va a tirar 100%, ¿vale, gente? Así que nosotros le vamos a aguantar. El Sedax está en nuestras manos. Una manera u otra. El pavo también, si es un poco listo, sabe que no... Eso es, pues no. Muy listo, la verdad que no es. Y yo, bastante malo por mi parte también, ¿eh? No te voy a mentir, ¿eh? Muy listo, la verdad que no es, porque si sabe que soy Cero, porque me ha escuchado por el arma, sabe que yo no puedo... voy a matar a ese Jagger. ¿Vale?
Voy a romper el... No veo, ¿no? ¿Vale? ¿Me avanza el pavo? Ok. Estará con el diffuser, supongo, ¿no? Supongo que sí. Voy a utilizar las cámaras, gente. Me hace ilusión, la verdad. Ok. ¡No! ¡Me dio el piececito, gente! ¡La tenía, la verdad! ¿Cómo me molesta, tío? Una cosa que me molesta, que yo creo que se puede... Tipo... A ver, no creo que se pueda cambiar, ¿no? Porque no me gusta que cuando utilizo la cámara de cero, tipo, salga con la habilidad de cero todavía, ¿sabes? ¿Me explico? Tipo, no me gusta nada eso, la verdad. Pero bueno, supongo que es lo que hay, ¿no? Al final... Yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Que utilizar la habilidad, ponértelo con la cámara que te la rompan y luego aparecer con el arma principal? A ver, bueno, ¿se podría hacer algo? No lo sé, la verdad. Yo, bueno, no sé hasta qué punto se podría hacer algo. Pero bueno, gente, es la primera partida del día, casi nos hacemos el clutch ese. La verdad que el Kazkan no había entendido muy bien porque me estaba puseando, pero oye, mejor para mí, ¿no? Así que nada, pues vamos a tener que remar contra corriente intentando ganar esta partida. De momento 0-1, no pasa absolutamente nada. Y como iba diciéndolo, el tema de las soledades, me quedé absolutamente loco. Me quedé completamente loco porque de verdad que no me imaginaba que Zero tenía tantos años, ¿eh? Es que Zero y Kaid son el padre de todos ahora mismo, de los que están viendo este vídeo, yo incluido, quiero decir. Es el padre de todos ahora mismo, Zero y Kaid, ¿no? Es una auténtica locura. Yo de verdad que lo de Zero no me lo esperaba, pero sí, tiene 63 tacos el tío, la verdad. Y Mozi es muy joven, ¿eh? Hablando de edades, hablando de tal, Mozi... Que tiene, literalmente tiene la cara en la carta de su élite, como si tuviese 85 años. Literalmente, bro, se le ve súper demacrado y creo que tiene 30 y pico. Tipo, en la carta de su élite se le ve demacrado hasta el punto de que yo digo, ¿este señor qué hace aquí? De verdad, ¿qué hace este señor aquí? Le va a dar un infarto o algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero... No sé, es lo que te digo, tipo, me parece impresionante. Mozi tiene muchísimos menos años comparado con Zero, la verdad. Y es bastante, bastante joven, a pesar de su aspecto, sinceramente. Pero oye, no está mal. Por cierto, tengo que cambiar lo de las alertas, porque he puesto lo del sorteo de ese, gente, que está muy guapo, no me podréis decir que no. Está bastante, bastante guapo. Bastante estúpido por tu parte que una clase me vaya a hacer un run out, la verdad. Tipo, me da tiempo a girarme si estoy en Rappel y matarla, porque esa SMG hace poquito daño, la verdad. Vale, ojo porque puedo tener a una persona holdeándome esto, ¿vale? Podríamos entrar por aquí abajo, justo por la zona de antes, y le pillamos por la espalda fácil. El problema es que a lo mejor me está mirando mi colega. Ok. Vale, pues va para allá. Ojo porque se pueden dropear aquí. ¿Y si echamos un vistazo aquí, gente? No creo que venga nadie, ¿no? Ni que veamos a nadie. Buena, esa era la esta. Ok. Voy a mirar la cámara antes de... Vale. Ok. Se va por la puerta. ¿Vale? Necesito mirar a la cámara. ¡No! Pero el... Pero, bro, ¿qué hace la knock, brother? ¡Se ha escondido, literal! Llego, vale, me cubre la puerta, pero no. El pavo no me ha cubierto la puerta, la verdad. El pavo, la puerta, la verdad que no me ha cubierto, ¿eh? Bueno, me pasa por utilizar la habilidad de cero, ¿no? Al final me pasa por masoca, la verdad. No sé, es que llevo muchísimo tiempo sin utilizar la habilidad de cero, gente. Y me apeteció utilizarla, la verdad. Es muy buena la habilidad de cero, ¿eh? Sigo pensando eso. Y cero, hablando como personaje, me parece que es un operador bastante, bastante bueno. Bastante completo, a pesar de que le quitaran esas granadas que tenía de fragmentación, que le daba un plus muy alto, ¿vale? Porque ya sabéis que el tema de granada fragmentación, muy poquita gente, muy poquitos atacantes tienen, pues bueno, esa...
esa suerte de tener granadas de fragmentación, entonces por eso son tan valiosas, y un operador que a día de hoy tenga granada de fragmentación es la hostia y se va a utilizar bastante igualmente, ¿no? Entonces, bueno, cero se las quitaron, no pasa nada, la verdad que es un operador que se ha utilizado poco, eso sí que es cierto, pero no está mal. A ver, yo creo que no es un mal personaje. Fijaos lo que se pueden hacer, fijaos en la primera ronda lo que se puede hacer con la habilidad. Es complicada de verla también, aunque sí que es cierto que es un rayo amarillo que literalmente destaca bastante, pero si a lo mejor no te fijas tanto, no se ve. Nah, tiene sus cositas la habilidad de cero, que no está mal, ¿no? Y que no es un personaje malo, lo sigo pensando, quiero decir, cero no lo veo como un personaje malo, a lo mejor un personaje que se utiliza para X ocasiones, te lo puedo comprar, pero no es un personaje malo, yo creo que es un operador que se tiene que utilizar a lo mejor un poquito más de lo que se utiliza a día de hoy, pero no es un operador malo como tal, ¿no? Así que nada, gente, vamos a ver qué podemos hacer. La verdad que la anterior ronda pues un poquito F, porque me pensaba que la NOC me estaba cubriendo en todo momento, pero parece ser que no. Vale, esta gente que no quiere reforzar Picasso, así que no me voy a quedar ahí. Ok, perfecto. Vale, pues nos vamos a quedar por aquí, gente. Vamos a reforzar esto. Vamos a ponernos esto y a lo mejor jugamos un poquito agresivo en principal, ¿eh? Porque lo más seguro es que pues sea en principal esta gente y se complica un poquito, ¿no? Vale, fíjate, ahí va. Ahí van. La radio esta suena más que literalmente en la última discoteca que estuve, tío. O sea, nunca, literal. Vale, vamos a ver. Uno en Picasso. Tenemos una cámara aquí, uff, qué bonito, ¿no? Cómo me gusta a mí esto, ¿no? Vale, tenemos C4, que es lo bueno, pero hay que llevar cuidado porque nos pueden venir por azules, gente. Vale, tengo un pavo en el pilar. Yo le podría jugar a Arecibo. Es una nomad. Estará detrás del pilar, sí. Ok, bonito. Free, la verdad. Vale, pues nada, estaba detrás del pilar. Yo digo, a lo mejor puede estar por la escalera, pero no. Estaba detrás del pilar. Bonito, gente, no está mal. Ok. La verdad que se ha tenido que pegar un susto bastante interesante el pavo, ¿eh? Hay que remar bastante para intentar ganar esta partida, gente, porque si no se complica, ¿eh? Vale, uno en Picasso, ¿no? Diría 100%. Diría que sea, así que toca rotar, chavalería. Toca rotar y además bastante rápido. Vamos a llevar cuidado con principal. Vale. Vamos a llevar cuidado ahora con Picasso. Ah, no, pues no era la Nomad. Sorprendentemente no era la Nomad. Vale, era otro. Ok. Está veroneando eso. Vale, pues hay que llevar cuidado con esa tía, ¿eh? Hay que llevar bastante cuidado con esa tía. Vale, pues no sé dónde están ahora mismo. Es la llana. Ok, pues yo sí que me he cargado, no mato. Vale, no le voy a picar, no me renta. A lo mejor ya la tengo aquí. Vale. Ok, voy a coger una mejor posición en la que esté cubierto de los dos sitios, ¿sabes? Vale, están los dos aquí. Así que no es. No hay problema. Están droneando mucho, ¿eh? Quieren ganar esto. Ok. ¡Uf! ¡Qué buena hostia! Me ha pegado mi colega, tú. Me ha pegado buen tiro el pavo, ¿eh? La verdad que me ha pegado una hostia, gente, pues bueno. Me ha visto antes. ¿Por qué pasa eso, tío? ¿Por qué literalmente eso no es lo que yo he visto? ¿Dónde está jugando la cabina? ¿Me estás diciendo en serio que la cabina va a ganar la ronda quedándose en el arbusto? ¿Puede ser esto la remontada épica? ¿Puede ser esto la mejor ronda que yo haya visto en mi maldita vida? Pues sí, va a ser esto la mayor remontada que he visto en mi vida, gente. ¡Ay, que no! ¡Madre de Dios! Por un momento sí, gente. Por un momento me lo imaginaba. ¡No, tío! ¡Qué F! Llega a ir por la izquierda y la tenía. ¡No, tío! Bueno, pues F, gente, al final es lo que hay. Primera partida, no tengo tiempo para más. Así que nada, primera partida, así se queda. Apoyadlo con un buen like si queréis más partidas en este caso. Jugando, eso sí, con los operadores más jóvenes de R6. Like, suscripción, se agradece. Apoyar muchísimo este vídeo, como digo, si queréis una segunda parte. Y nos vemos el próximo. Vaya F de partida, tío. La verdad que me ha pegado buen tiro, pero bueno, F es lo que hay. Nos vemos, gente. Chao, chao, chao.